Ya, esta clase será un repaso de lo que llevamos visto hasta ahora con SPSS. Partir primero recordando que el SPSS es un paquete estadístico bastante profesional que tiene cierta similitud con el Excel en que trabaja con celdas, donde se van ingresando la información. Cada columna es una variable o campo y cada fila es un registro donde se va ingresando la información de un individuo de la muestra. ¿Ya? El SPSS cuenta solamente con dos pestañas. Una se llama vista de datos, que es donde se ingresa la información que proviene de alguna investigación, y vista de variables, que es donde uno va diseñando la base de datos. Aquí uno ingresa cada una de las variables. En este caso yo ya tengo abierta una base de datos. La voy a crear una nueva para mostrar cómo se crea la base de datos desde cero. Te vas a nuevo, datos. Ahí tengo una base de datos nueva. Si se dan cuenta, a diferencia de la anterior, no hay nombres en las columnas. El nombre que va arriba en cada columna es el nombre de la variable, a diferencia del Excel, en que ahí lleva letras. Y en un primer momento, entonces está vacía, y para diseñar la base de datos, yo me tengo que ir a la pestaña Vista de variables. Acá entonces, en esta ventana, yo debo ingresar el nombre de la variable, el tipo, si es texto, número, la anchura de la variable o de los datos que yo voy a ingresar, si tiene decimales, en el campo de etiqueta uno coloca una descripción de la variable, le da valores predefinidos, etcétera. Y la última también, la penúltima, es bastante importante, que es la medida, si es una medida cualitativa, cuantitativa, escalar, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quisiera ingresar el nombre, por ejemplo, de la persona, crearía una variable que se llama nombre, ¿cierto? Por defecto me dice que la información que voy a guardar en su interior es numérica. Como es el nombre, le digo que no, pincho ahí ese botón, le digo que lo que quiero es una cadena. Cadena de caracteres se refiere. Me dice que esa cadena podría tener 8 caracteres, no, es muy poco, porque un nombre podría tener unos 40 caracteres, le voy a poner. Después, si me falta, al aumento. Fíjate que aquí yo puedo colocar un tipo de variable, número, ya, fecha, moneda, etcétera. Cadenas para string. Aceptar. Decimales no lleva, porque es el nombre de una persona. Acá, en etiqueta, entonces yo coloco una descripción más amplia de lo que voy a ingresar en esa variable. Voy a colocar nombre completo con apellido. Esto permite tanto a la persona que está digitando como al investigador, si desea cambiar la base de datos, recordar de qué se trataba la variable, ¿ya? Y al digitador, en algunos casos, si el nombre de la variable no dice suficiente, la etiqueta te podría dar más información. Aquí, en el caso de la variable nombre, esta columna no tiene sentido. Ya voy a explicar una en que se pueda utilizar. Y la última medida es donde va el tipo de variable. Nosotros anteriormente habíamos dicho que existen dos tipos de variables, una nominal y otra, perdón, una cuantitativa y una cualitativa. En el caso de las cualitativas, almacena datos que no son numérico, datos con los cuales yo no puedo realizar operaciones aritméticas, y existen variables nominales y ordinales, ¿ya? Y los cuantitativos pueden ser discretos o continuos, y los discretos son números enteros, los continuos son números reales. En este caso, el SPSS ya detectó que la variable es de tipo cualitativa y me está preguntando si es nominal u ordinal. En este caso es nominal, porque no tiene un orden el dato que va a ir en su interior.
Eso es una ventaja que tiene el SPSS frente al Excel o a las otras hojas de cálculo, que al ser un paquete estadístico profesional, en todo momento se trabaja poniendo atención al tipo de variable, y el SPSS, entonces, cuando uno va a realizar análisis estadístico, te colabora en recordarte si la variable es nominal o ordinal o cuantitativa. ¿Ya? Si quisiera poner, por ejemplo, alguna variable en que tuviera dos valores, por ejemplo, le voy a poner género. Género. También de tipo cadena, pero en este caso le voy a colocar solamente una anchura de 2 porque no necesito más. Voy a poner femenino, masculino. Entonces, acá, sexo del encuestado. Y acá van los valores en que te ayuda esta opción, porque tú puedes evitar que el digitador gaste tiempo escribiéndolo al decirle que el 1 va a ser femenino. Acá le dices agregar, añadir, y el 2 va a ser masculino. Esto va a permitir entonces que el digitador pueda ir digitando solamente unos o dos, ¿ya? Y los análisis puedan ser también referidos a esos valores. Aceptar, y al final le dice que es una variable nominal también. Voy a volver a la vista de datos para mostrar cómo ingresar información y cómo cambia esto del 1 y el 2 en la variable género. Entonces acá yo puedo colocar Carmen, ¿cierto? San Diego. Por poner algo, puedo aumentar el ancho para poderlo ver mejor. Y el género acá entonces podría ser con el 1 o el 2. Si haces doble clic acá, puedes abrir una ventana donde no tienes que digitar. Seleccionas nomás el género. Pablo Pereira, ¿ya? Doble clic y le coloco masculino. O bien podrías presionar el botón de etiquetas de valor que está en la barra de herramientas, y al pincharlo cambia a la etiqueta que tú habías, o al valor que tú habías asignado al género. En este caso el femenino era 1 y el masculino 2. ¿Te fijas? Puedes volver a presionarlo y de esta forma el digitador ya ahora puede escribir el 2 y no tiene que escribir la palabra completa o buscarla, ¿ya? Etcétera. Ahí puedo entonces escribir el 1. Puedo en cualquier momento ir a vista de variables, volver a vista de variables e ingresar más información o generar otra variable. Por ejemplo, podría generar la variable edad, ¿ya? En este caso sí sería numérico, no necesito que lleve decimal en la edad, ¿ya? Y la voy a colocar con 2 de anchura. Acá le voy a, en descripción, voy a dejar claro que la edad es en años, para que no vayan a colocar la edad con meses, con días, etc. Es decir, estoy hablando de que esta variable es una variable cuantitativa discreta. Acá no puedo colocar lamentablemente valores, serían muchos valores. Si estamos pensando en la edad, podría ser del 1 al 99. ¿Ya? Y acá al final, en medida, en este caso sí es escalar. Fíjate que para el cuantitativo discreto como para el cuantitativo continuo es escalar. Y al volver a vista de datos, ahora perfectamente puedo ingresar los datos sin ningún problema. ¿Ya? Así es como se crea una base de datos en SPSS. Ahora vamos a ver
vamos a entrar directamente al análisis y para eso voy a volver a la base de datos que yo ya tengo creada, que es la base de datos encuesta. Esta es una base de datos ejemplo que anda por la internet. Yo se la entrego a los alumnos, ellos la pueden descargar y así no tienen que estar digitando toda la información. Son 1.517 personas que han sido encuestadas. Fíjate que me muevo rápidamente a la última fila porque presiono el botón control. Sin soltarlo, presiono la flecha hacia abajo y llego rápidamente al final de la base de datos. De la misma manera, control sin soltar flecha hacia arriba me lleva al principio. Voy a aumentar acá un poco. Bueno, acá tengo la variable sexo, raza, región, feliz. Vida, hermanos. Vida, fíjate que no pudiera no quedar claro a qué se refiere. Y me puedo ir entonces a vistas de variables y entonces tratar de entender a qué se refiere vida. Ahí está. Vida, puedo agrandar y dice. Oh, se me agrandaron mucho el ancho. Claro, ahí está, se refiere a si su vida es excitante o aburrida. Ahora, en este caso, fíjate que ya tiene valores predefinidos. Si pincho ahí, puedo ver que hay tal 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, no procede, excitante, rutinaria, aburrida, etcétera. Es decir, el digitador o el encuestado solamente puede contestar una de esas opciones. No hay otra opción posible, ¿ya? Así la diseñó el investigador, ¿ya? Y es una escala Likert. Para comenzar a hacer el análisis de la información con SPSS, nuevamente hay que tener claro, como yo explicaba, qué tipo de variable es la que quieres analizar. Si es una variable cualitativa, nominal, como sexo, tienes que tener claro los tipos de análisis que se pueden realizar con esta variable. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Cierto? En el caso de una variable cualitativa nominal, yo puedo generar una tabla de frecuencia, recordando que en esa tabla de frecuencia no puedo colocar la columna frecuencia acumulada, y podría generar un gráfico. Y de los estadísticos solamente podría obtener la moda. No puedo obtener ni desviación estándar, ni media, ni mediana, porque eso se obtiene solamente las variables cuantitativas. La variable raza es una variable cualitativa nominal. La variable región también. Sin embargo, la variable feliz es una variable cualitativa ordinal. ¿Cierto? Existe un orden, desde lo poco feliz a lo muy feliz. Y, por lo tanto, puedo también realizar los mismos análisis que explicaba, puedo sacar una tabla de frecuencia, gráfico y solamente la moda dentro de los estadígrafos, pero acá yo en la tabla de frecuencia puedo agregar la opción de la columna frecuencia acumulada porque sí tiene sentido la frecuencia acumulada. Hermanos, es una variable cuantitativa discreta, porque es un número entero. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4 hermanos, pero no puedo tener 1,2 hermanos. Por lo tanto, es una variable cuantitativa discreta y con cualquier variable cuantitativa yo puedo realizar cualquier tipo de análisis estadístico. Puedo sacar cualquier estadístico, la media, mediana, moda, desviación estándar, kurtosis, asimetría. Gráfico también, tabla de frecuencia, cuidado, porque si la variable cuantitativa discreta tiene menos de 15 categorías, es fácil crear esa tabla de frecuencia. Sin embargo, si tiene más de 15 categorías, es decir, si las opciones que yo tengo para almacenar datos dentro de esta variable superan las 15, se recomienda generar una tabla de frecuencia por intervalo.
es un poquito más complejo con el SPSS, pero lo voy a explicar a continuación. Edad es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Al menos que se te haya dicho que la edad va expresada en años. Pero al no decir que va en años, podría contener un valor continuo. Podría expresar la edad en años, meses, días, segundos, etc. ¿Ya? Lo mismo podría haber sido para estatura. No está aquí a la vista la variable estatura, pero quiero dejar claro que estatura es una variable continua porque siempre entre dos números va a haber otro número, ¿ya? El número puede ser expresado en decimales. Y entender también que el que yo vea números enteros en una variable como la estatura no quiere decir que la variable sea una variable discreta o que contenga datos discretos, valores enteros. Lo que pasa es que no existe un instrumento que te permita medir con más precisión que ese número entero. O sea, podría perfectamente tener un instrumento, una huella de medir, ¿cierto? Una regla, que pudiera medir con centímetros, milímetros, decímetros, o tan específico como tú quisieras. Lo mismo pasa con variables como la presión, la temperatura, etcétera. Son variables continuas. Siempre entre dos números va a haber otro. Y no porque el valor sea entero, la variable deja de ser continua. ¿Ya? Vamos a partir entonces con esta base de datos realizando análisis sobre variables cualitativas. Y digo que vamos a partir con variables cualitativas porque no corresponde analizar al mismo tiempo una cualitativa con una cuantitativa, porque como decíamos anteriormente, las tablas de frecuencia y los estadígrafos son distintos. ¿Ya? El SPSS tiene una ventana que es de donde se realizan la mayoría de las operaciones que se pueden lograr con este software. Vamos a partir con estadísticos descriptivos y con frecuencias. Es quizás la variable o la ventana más utilizada, ¿cierto? Por defecto viene seleccionada la opción de tabla de frecuencia. Tú eliges cuál es la variable que quieres analizar. En este caso, por ejemplo, vamos a analizar la variable género, sexo, y además la raza. Es decir, vamos a obtener la tabla de frecuencia de las dos variables. Pero al mismo tiempo tiene la opción de determinar estadísticos o de obtener estadísticos, teniendo claro que al ser una variable cualitativa, solamente puedo obtener la variable moda. En esta ventana vienen el resto de los estadísticos que se pueden obtener, media, mediana, asimetría, kurtosis, cuartiles, percentiles, desviación estándar, varianza, rango. Eso no es posible obtenerlo de una variable cualitativa. Continuar. Y al mismo tiempo yo puedo obtener gráficos. En este caso, siempre recomiendo utilizar gráficos de barra con todas las variables, excepto con la variable cuantitativa continua, donde en ese caso se debe usar un histograma. Le dices continuar, le dices aceptar, y el SPSS, en cosa de segundos, te obtiene los estadísticos. Recordar que solamente pedimos la moda. Ahí, para el sexo, te dice que lo que más se repite es el 2, que es hombre, según el valor que se le asignó en el diseño de la base de datos. Y la raza es la 1. No recuerdo, voy a mirar. El 1 me parece que es blanca, lo que más se repite. Después vienen las tablas de frecuencia, que fue lo que le pedimos, y fíjate que coincide que la frecuencia que más se repite es la 2. Ah, pero la 2 es mujer, ¿cierto? 881 personas en la encuesta son mujeres y 636 hombres. La tabla de frecuencia en este caso te presenta automáticamente el porcentaje, ¿ya? Recordad que esto en Excel es bastante complejo porque hay que realizarlo con fórmulas de manera manual,
a diferencia del SPSS que lo genera automáticamente. Entonces, acá tenemos que el 58,1% son mujeres. El porcentaje válido tiene sentido cuando falta algún dato y entonces el SPSS te presenta la diferencia en esta columna. Y el porcentaje acumulado, que hay que tener mucho cuidado, como dijimos, que cuando la variable es cualitativa nominal, esta columna no debe ir, se debe eliminar. En este caso, las dos variables que los solicitamos, tanto género como raza, son cualitativas nominales. No hay un orden en los datos que están almacenados en ella. Por lo tanto, debemos eliminar la columna. Hago doble clic, queda seleccionada y después ennegrezco esa columna. Presiono el botón en el teclado suprimir y se va entonces esa columna que no corresponde. Doble clic, la marco, suprimo, se fue. Ahora estamos con una tabla de frecuencia correcta. ¿Ya? Una tabla de frecuencia que resume la información. Imagínate, son 1.517 datos, individuos en la muestra. Una cantidad de información enorme. La tabla de frecuencia cumple entonces con el objetivo de la estadística descriptiva, que es resumir la información. ¿Ya? Presentarla de una forma ordenada, donde sea fácil llegar a conclusiones. Lo mismo pasa con el gráfico de barra que pedimos. Resume la información y me permite rápidamente llegar a conclusiones. Como por ejemplo que acá el género mayoritario es mujer y la sigue el hombre. ¿Ya? Y lo mismo en raza, donde me dice que la mayoritaria es blanca en la muestra, después la sigue negra y otra. ¿Ya? Vamos a cerrar esta ventana. Me pregunta si deseo guardar, le digo que no. Y vamos a realizar ahora otro análisis, analizar, estadístico descriptivo, seguimos con frecuencia, y SPSS me muestra las últimas variables con las que trabajé, las voy a retirar, las envío a la izquierda, y ahora entonces es posible realizar otro tipo de análisis, voy a hacerlo con nivel de felicidad. Nuevamente es una variable cualitativa, pero ahora estamos frente a una cualitativa ordinal. Solamente puedo elegir la moda, por ser cualitativa, y los gráficos de barra. Recordar que cuando la variable es cualitativa ordinal, un gráfico circular no corresponde, no debes crear un gráfico circular de una variable ordinal, ya que este gráfico no tiene orden. Entonces, lo que corresponde nuevamente el gráfico de barra. Continuar, le dices aceptar. En cosa de milésimas de segundo, más se demora el SPS en mostrar la información en pantalla y en realizar los cálculos. Y esta vez tenemos una variable en la cual la tabla de frecuencia, en la tabla de frecuencia sí corresponde que vaya el porcentaje acumulado. Frecuencia acumulado o porcentaje acumulado. Es decir, no es necesario borrar esta columna. ¿Ya? Y por otro lado, importante, esta columna que tiene un propósito dentro de esta tabla de frecuencia, me permite contestar preguntas como ¿quién es más que bastante feliz? ¿O qué porcentaje en este caso es más que bastante feliz? ¿Un 89%? No, es un 31,1%. Si hubiera dicho quién es o bastante feliz o más que bastante feliz, hubiera sido un 89%. ¿Ya? Es una de las funciones que tiene esa columna. Nuevamente, rápido, en forma rápida, gracias a un gráfico de barras, yo puedo llegar a conclusiones como, por ejemplo, que bastante feliz es mayoritariamente las personas que contestaron esta encuesta, después sigue muy feliz y no demasiado feliz. También el gráfico
cumple con ser una herramienta apropiada para realizar una presentación, como por ejemplo ante tus estudiantes o en un congreso, en un artículo, ya que rápidamente se ve un resumen de la información. Cerramos y continuamos ahora con una variable discreta como número de hermanos. Tenemos que estar seguros si con esta variable yo puedo crear una tabla de frecuencia. ¿Cuándo no voy a poder crear una tabla de frecuencia? Cuando son más de 15 categorías las que yo puedo almacenar en esta variable. Pensemos que los números el número de hermanos podría ser un hermano, dos hermanos, tres hermanos, nueve hermanos, 15 hermanos, ¿ya? Podría ser. Sobre todo en estas parejas, ¿cierto? Que se juntan y ella tenía hijos por un lado, él tenía hijos por otro y podría sumar una buena cantidad de hijos porque te están preguntando por hermanos, no por tus hijos. En tus hijos a lo mejor podrían ser menos, pero de todas maneras, parejas años atrás llegaban a tener una buena cantidad de hijos. Una mujer podía como mi bisabuela que tenía 19 hijos. ¿Ya? Entonces ese número puede ser bastante amplio. La pregunta es, si con esta base de datos, con los datos que contestaron estos encuestados, yo puedo crear una tabla de frecuencia. Entonces lo mejor es rápidamente crear la tabla de frecuencia y observar cuántas categorías tienen. ¿Ya? Porque acá a simple vista no es difícil hacerlo. Es difícil ver cuál es el rango o cuál es el mayor número de hermanos. Acá hay uno con 12. ¿Ya? Entonces, me voy a analizar estadístico descriptivo, frecuencia. Nivel de felicidad ya no lo voy a hacer, lo mando a la izquierda. Pero ahora voy a tomar número de hermano, lo llevo a la derecha. Ahora estoy, al estar frente a una variable cuantitativa discreta, tengo la opción ahora sí de mostrar otros estadísticos, como la media, la mediana, la moda, los cuartiles, desviación estándar, varianza, asimetría, kurtosis. Seleccioné los que más se utilizan. Continuar. Puedo elegir también un gráfico. Voy a mantenerme con gráfico de barra, ya que es una variable cuantitativa discreta. Y que al no tener más de 15 categorías, yo puedo generar un gráfico de barra. Si tuviera más de 15 categorías debemos trabajar con intervalos, en ese caso tiene que ser un gráfico, un histograma. ¿Ya? Le digo aceptar y acá tenemos los estadísticos en cosa de segundo, media, mediana, moda, desviación estándar, asimetría, kurtosis, los percentiles. No, yo no pedí percentiles, pedí cuartiles. Ah, estos son los cuartiles. 25%, 50%, 75%, que la verdad que es el percentil 25. El percentil 50 y el percentil 75. Recordar que percentil se refiere a que divides en 100 partes el total. ¿Ya? Recordar también que la media, la mediana y la moda son estadígrafos o estadísticos de tendencia central, que demuestran cómo se comportan estos datos en el centro. La media es el promedio, la suma de todos los datos dividido por n. La mediana es el dato que se ubica en el centro al ordenar todos los datos de menor a mayor. Y la moda es el dato que más se repite. ¿Ya? Desviación estándar, varianza y rango son estadísticos de varianza. ¿Ya? ¿Qué tanto varían los datos? Y kurtosis y asimetría, que son los que están acá, te muestran la forma de la curva que asume la variable al graficarla. La tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia, en este caso, supera los 15 categorías.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y más. Esto es lo que te recomiendan los estadísticos, o sea, las personas que se dedican a la estadística, que no hagas. Una tabla de frecuencia no debiera generarse con más de 15 categorías. Y para eso entonces tienes que transformarla en una tabla de frecuencia por intervalo. ¿Ya? Es decir, esta no es la que nos sirve. Ahora, ¿por qué nos sirve? Porque la verdad es que no resume bien. Se pierde la tendencia de cada una de las variables. Y muchas veces el gráfico no se ve bien. En este caso se ve bien, porque no son tantos. Y uno puede más o menos darse cuenta dónde está la tendencia. Si nos damos cuenta, la mayoría tiene entre un hijo y cuatro hijos, que es lo que pasaba en los años 2000, ¿cierto? A nivel mundial. Recordar que esta base de datos, una base de datos real de España, una encuesta que se realizó en la calle, y hoy en día es bastante menos la cantidad de hijos que tiene el español por familia, ¿ya? Voy a cerrar esta base, este ejemplo, y me voy a ir a número de hijos. Voy a hacer el mismo análisis, frecuencia, pero ahora lo voy a hacer con número de hijos. Y acá la cosa cambia. La tabla de frecuencia sí tiene menos de 15 categorías, por lo tanto, es posible realizar una tabla de frecuencia sin generar intervalos. Es decir, esta es la tabla de frecuencia apropiada y el gráfico apropiado. Esto me permite resumir, llegar rápidamente a conclusiones, como por ejemplo, que el porcentaje más alto se lo llevan los cero hijos. No tiene hijos el 27,6% de los encuestados. Y la sigue los que tienen tres hijos. Lo mismo se observa en el gráfico. ¿Ya? Otra opción importante, una conclusión importante que se puede obtener de la tabla de frecuencia, en la columna porcentaje acumulado, que rápidamente es posible contestar la pregunta, ¿qué porcentaje tiene menos de dos hijos? En este caso, un 44,7%. ¿Qué porcentaje tiene tres hijos o menos? Un 69,5%. Esa es la gracia de la columna porcentaje acumulado. Podrías contestar rápidamente otras preguntas, como qué porcentaje tienen entre 3 y 5 hijos, o más de 6 hijos, etc. ¿Ya? ¿Tres hijos o menos? 83,8. Tienen toda la razón, me equivoqué. ¿Ya? Voy a cerrar. Y vamos a ver por último una variable no tenemos ninguna otra variable cuantitativa continua, nos vamos a quedar con eso. Nos vamos a ir directamente ahora entonces a generar una tabla de frecuencia por intervalo. Cuando la tabla de frecuencia se genera por intervalo, como lo dijimos, ya cuando la variable discreta tiene más de 15 categorías o cuando la variable es continua, cuantitativa continua. ¿Ya? Acá tenemos que el número de hermanos tiene más de 15 categorías, entonces vamos a generar una tabla de frecuencia por intervalo. Esto, hacerlo con Excel, es bastante largo. Por supuesto, hacerlo a mano es más largo todavía y más difícil. Las tecnologías nos lo hacen más fácil. Pero el SPSS tiene una herramienta que me permite generarlo de forma gráfica y bastante más fácil. Esa herramienta está en transformar, en la ventana transformar, agrupación visual. Vamos a generar los intervalos de la variable número de hermanos. Entonces voy a seleccionar la variable número de hermanos. La voy a mover a la derecha y voy a decirle continuar.
Esta herramienta me muestra un histograma aquí en el centro y me pide que yo le asigne un nombre a la variable, a la nueva variable que voy a generar. Yo lo voy a llamar hermanos A, que me refiero a hermanos agrupados, la variable agrupada. Eso quiere decir que te va a generar una nueva variable donde va a guardar la información, pero ahora por intervalo. A continuación debe generar los puntos de corte. Pinchas ese botón, te pregunta cuál es la posición del primer punto de corte y conviene partir del valor mínimo. Es decir, voy a partir del valor cero. Número de puntos de corte, conviene dejar unos 11 puntos de corte, ¿cierto? Y fíjate que abajo me dice que la posición del último punto de corte es 24. Se recomienda que este valor sea superior al máximo. Atrás en la ventana tengo el máximo y el mínimo. El mínimo era 0, el máximo 26. Por lo tanto, te conviene cambiar este valor y probar qué pasaría si colocas, por ejemplo, dos intervalos. Dos intervalos, está bien, superó el 26 y fíjate que no supera los 15 intervalos que es recomendable generar para resumir bien la información. Le dices aplicar y ahora automáticamente genera los valores, pero todavía no tenemos los intervalos. Los intervalos se generan a través de este botón que es crear etiquetas. Ahí está. Automáticamente genera todos los intervalos del SPSS sin que tú hayas tenido que hacer mucho trabajo. Aceptar, él me dice que esta especificación va a crear una nueva variable, le dices aceptar, genera esta ventana, la tienes que cerrar para ir a ver los valores, y al final de la base de datos debió haberse generado entonces tu nueva variable. Ahí está, hermanos agrupados. Es decir, te va a decir si la cantidad de hermanos van en este rango, 1 o 2, 6 o 7, 3 o 5, etc. Una vez que tienes esta variable, sí es posible generar una tabla de frecuencia de esta columna. Entonces ahora puedes ir a la variable, a la ventana, analizar, estadístico descriptivo, frecuencia. Elimino esta y me voy a la última variable que es la que se acaba de generar y la muevo hacia la derecha. Es una variable importante. Ahora se transformó la variable y en este momento es una variable cualitativa ordinal. Ya no es una variable cuantitativa. Por lo tanto, yo no puedo sacarle estadísticos. Los estadísticos se los saqué antes. Antes de generar los intervalos. Ya no los necesito. A continuar. Y los gráficos, es posible generarlos ahora, ¿cierto? Con un gráfico de barra. Continuar. Aceptar. Y ahora sí tenemos una tabla de frecuencia apropiada para una variable cuantitativa discreta con más de 15 intervalos o una cuantitativa continua. Fíjate que sí resume la información y además el gráfico quedó en su base con etiquetas por intervalos, es decir, este valor o esta barra va en el intervalo de 1 a 2 en cantidad de hermanos. Aquí tenemos entonces la opción de generar una tabla de frecuencia aun cuando la variable es continua o cuantitativa discreta con más de 15 intervalos. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo a través del SPSS yo puedo determinar el coeficiente de correlación R de Pearson. Esa opción está
en la ventana analizar, te vas a correlaciones y a la opción bivariadas, es decir, correlación bivariada, correlación entre dos variables. Por defecto ya viene el error de Pearson, ¿cierto? Señalado, y tiene otras coeficientes de correlación como Spearman y la tau de Kendall, ¿cierto? Pero por ahora a nosotros nos va a interesar el error de Pearson. Voy a investigar entonces el error de Pearson entre nivel educativo y salario inicial. No, perdón, salario actual era la que quería. ¿Sí o no? Sí, me parece que sí. Sí. Importante, el R de Pearson solamente se puede obtener entre o con variables cuantitativas. En este caso las dos son cuantitativas, tanto nivel educativo como salario. Le digo aceptar y me entrega entonces esta tabla donde yo puedo observar que la correlación entre nivel educativo y salario actual es 0,661. Como habíamos comentado anteriormente, el R de Pearson varía entre menos 1 y 1. Si se acerca a los extremos, a menos 1 o a 1, existe una correlación alta. Si es positiva, es una correlación directa, se refiere a que a medida que aumenta una variable, aumenta la otra. Si es negativa, es una relación inversa, quiere decir que a medida que aumenta una variable, disminuye la otra. Y entre más se acerca a los extremos, como decía, existe una correlación más alta y llegando a los extremos es perfecta. Alguien podría preguntar entonces, ¿el 0,661 es una correlación alta? Es alta. Sobre 0,5 en ciencias sociales se dice que ya es una correlación alta. De todas maneras, el que haya un 0,4, un 0,3, todavía hay evidencia de que existe algún aporte de esta variable a la otra. ¿Ya? Sobre todo en ciencias sociales. Ahora, muy importante es este otro valor que está a continuación, que dice SIC. Se refiere a la significancia, a la P. Ese valor tiene que ver con el aceptar o rechazar la hipótesis que se forma en base a este resultado. ¿Cuál es esa hipótesis? La hipótesis nula es que no existe relación entre las dos variables. Recuerden que la hipótesis nula, el H sub 0, es una hipótesis de igualdad, siempre. Y la hipótesis alternativa, el H sub 1, es una hipótesis de diferencia. Lo que yo trato con este valor es de contrastar la hipótesis nula. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ver si este valor que me da la tabla, que me da el SPSS, es menor a 0,05, en el caso que yo quiera tener una confianza de un 95%, el alfa va a ser ese valor, 0,05, y en el caso que quiera tener un 99% de seguridad en que mi hipótesis, la que voy a contrastar, lo estoy haciendo bien, el alfa va a ser de un 0,001. 0,001. Es decir, voy a tener un 99% de certeza. En otras palabras, si este valor me da menor a 0,05, yo rechazo la hipótesis nula con un 95% de certeza. En este caso, me dio 0. ¿Es menor que 0,05? Sí, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no existe relación entre las dos variables. Por lo tanto, sí lo existe. Acepto la hipótesis alternativa que me dice que existe relación entre el nivel educativo y el salario actual.
Bueno, profe, pero ¿por qué no se quedó usted con el 0,661? Que era el R de Pearson, que me decía que había correlación. Porque todavía no estoy seguro si eso se debe al azar. El azar es maldito. Y te puede jugar, ¿cierto? De repente, malas pasadas. Y en este caso, yo ahora científicamente estoy seguro de que existe relación entre las dos variables. ¿Ya? Este valor del P, de ahora en adelante, lo va a aparecer en muchas pruebas estadísticas, ¿cierto? Como el chi cuadrado, como la T de Student, donde yo voy a estar seguro de que voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula a través de este valor que me dice con qué certeza, con qué probabilidad lo estoy aceptando o rechazando. Voy a cerrar esta ventana y ahora entonces nos vamos a ir a ver el gráfico de dispersión, desde donde vamos a aprender a obtener la ecuación de regresión. Para esto, no, en este SPSS nos vamos a gráficos, nos vamos a cuadro de diálogos antiguos y nos vamos a dispersión. Me voy a dispersión simple y acá entonces SPSS me pregunta por la variable del eje X y la variable del eje Y. En este caso, ¿cierto? El eje X va a ser la variable independiente y el eje Y la variable dependiente. La variable independiente en nuestro caso viene a ser nivel educativo y salario actual, la variable dependiente. En otras palabras, el nivel educativo es el que influye en el salario actual, es lo que yo quiero estudiar o probar. Le digo aceptar y me presenta entonces este gráfico de dispersión, este gráfico de puntos, en el cual yo a simple vista ya puedo observar que hay alguna tendencia. Recuerda que es complementario a lo que obtuvimos anteriormente. Anteriormente nosotros determinamos que sí existe una correlación entre estas dos variables, el R de Pearson. Ahora, una vez que yo sé que existe esta correlación, puedo ir a hacer el gráfico de dispersión. Profesor, usted me está diciendo que si el R de Pearson me arroja que no existe relación, ¿no puedo hacer esto? Ah. No, no lo podría hacer si es que lo que yo busco es una ecuación lineal. Porque el R de Pearson es lo que te busca, ¿ya? Ahora, ¿cómo logro determinar esa ecuación que rige el comportamiento entre estas dos variables? En el SPSS tengo que hacer doble clic sobre el gráfico. Doble clic, se abre esta ventana, ahí. Y ahora yo puedo entonces, voy a moverlo hacia la derecha, pinchar este botón que me va a añadir una línea de ajuste al gráfico. Ahí está, por defecto viene la línea lineal, la ecuación lineal, y yo podría entonces ahora empezar a jugar con las otras líneas. Y voy a repetir el proceso acá. Y puedo entonces solicitar la cúbica, la cuadrática, etcétera. Y puedo solicitar también que adjunte la etiqueta a la línea. ¿Ya? Esa es una ecuación cúbica, me parece, o sea, la cuadrática anterior. ¿Ya? Vuelvo a pinchar este botón. Y puedo solicitar la cúbica. Aplicar. Ahí está la cúbica. Y esto me permite determinar, ¿cierto?, la ecuación
pero además me permite determinar el R cuadrado. El R cuadrado es un coeficiente que varía entre 0 y 1, la verdad es que es el R de Pearson al cuadrado, y me permite determinar qué tanto se ajustan los puntos a la línea, a la ecuación que yo acabo de obtener. En el caso de la lineal, acá observamos que el R cuadrado es de 0,43 y en el cúbico es 0,589. En otras palabras, el cuadrático igual, exactamente. En otras palabras, la ecuación que mejor se ajusta es el R cúbico, la ecuación cúbica, y por lo tanto yo debiera esa ecuación utilizar con más certeza que la otra. ¿Cómo? Exactamente. La cúbica o la cuadrática tienen el mismo nivel de ajuste y por lo tanto cualquiera de las dos me sirve. ¿Para qué me sirve obtener esta ecuación? Para encontrar los valores, por ejemplo, que no están en la muestra que yo obtuve. Si yo quisiera obtener qué salario debiera tener en esta empresa alguien que tiene 9 años de educación, entonces reemplazo los 9 por el valor de la X en la ecuación y me va a arrojar el valor del salario. En este caso, además, gráficamente a simple vista, puedo yo determinar que en esta ecuación el 9 me arrojaría aproximadamente unos 24.000 euros de salario.